A ver, ¿quién me ha puesto esta capa aquí? Porque tengo una capa detrás, ¿eh? Con una cara de un tío riendo o algo, pero en verdad un tío riendo me lo imagino yo, porque no tengo ni idea de qué diablos es, la verdad. ¿Alguna idea? No tengo ni idea. ¿Puede ser que el que me haya hecho la skin me haya puesto una capa? Puede ser. Vaya. Puede ser. Gracias, el tío que me ha hecho la skin, de verdad, porque me gusta, la verdad, no está mal la capa, sinceramente. Bueno, fin. Por cierto, chicos, si queréis ayudarme como creador, ya sabéis que poniendo el código NEXUSHD en la tienda de Fortnite, me ayudáis un montonazo. Muchísimas gracias a todos los que me apoyan, de verdad, y ahora sí, ¡empezamos! Muy buenas a todos, ¿qué pasa ahí? Soy NEXUSHD, bienvenidos a un nuevo canal. Hoy es un nuevo vídeo de Minecraft. Hoy, hermanos, es un día súper mega importante, porque, primerísimamente de todo, vamos a hacer una modificación en nuestra casa que va a mejorarnos a todos muchísimo. Bueno, nuestra casa, nuestro pueblo, ¿vale? Bueno, estamos con Fénix, Caraculo, con Severete y con Código Alex, ¿vale? Hoy... Bueno. Severete. Dígame. Hoy voy a hacer una mejora. Increíble. Para tu casa, ¿eh? Sobre todo para tu casa. Mira. ¿Ah, sí? Ay, mierda, espérate, perdón. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Te gusta la mejora? Sí, la verdad es que las plantas esas... Mira. Es que mira, ¿eh? Me están llenando mi casa. ¿Por qué me queman las plantas? Mira. Caraculo, ¿son mis plantas? Caraculo, tienes demasiadas plantas, de verdad, ¿eh? O sea, tanta... sí. Está bien tener plantas, pero no tantas, la verdad, ¿eh? O mira, sea... he plantado las que me dijiste, las que me diste tú. Mira. ¿Sí? ¿Estas? ¡Uy, qué bonitas, qué bonitas! ¡No! ¡No, mi casa! ¡Que se me quema la casa! No, tú deja hacer, el fuego es sabio. Sí, no te preocupes, El fuego... Vente aquí, Caraculo, vente aquí. El fuego sabio sabrá lo que hace el fuego. El fuego sabio sabrá lo que hace. Tú no te preocupes. Tú lo que estás viendo ahora de que te está quemando, no te preocupes porque esto no se expande mucho tampoco, ¿eh? Mira, ya verás. No. La piedra no la quema, la piedra. Así que, ya, ¿sabes? Ya veo, o eso espero. Tú tranquilo, que la piedra no la quema. Tú, me tranquilo. Siento como Carborovix. Cuando le quemé el mercado. Sí. Toma, tengo un regalo para ti. ¡Ay! Ojo, yo le quemo la casa y me hace un regalo increíble. Le quemo la casa y me regala algo, qué bonito. Tenía pensamiento de dártelo antes de que me quemaran la casa, pero bueno. Que no sé por qué ponéis palancas, pero, o sea, placas en la puerta, porque siempre van fatal. Mira, ¿me sale eso o qué, tío, Caraculo? ¡Caraculo! ¿Pero quieres salir? Ya. ¡No! ¡Ahora! ¡Déjame salir! Dale. Debe ser un problema de engranaje. Es un problema de la bisagra, ¿no? Un problema de la bisagra. Sí, yo creo que sí. Ahora. Mira, toma. A ver. ¡Oh, qué bonito me has regalado! Uy. Madre mía, que sepas, Caraculo, que ahora quedas ascendido a Severete. Muchas gracias. Por dejar. Mira que listo ha sido el fuego. ¿Te has dado cuenta? Sí, ha barrido las plantas que no servían para nada. Hoy, hermanos, nos vamos a ir de safari. ¿Vale? ¿Severete, has preparado gorro de safari? Sí. Mentira, ¿verdad? Mentira, claro. Ah, vale. Bueno, antes de empezar, deciros que ayer conseguimos craftear el horno de. Bueno, es que la verdad. Mira, os voy a ser sincero, yo no tengo ni idea de cómo va el horno este. Hicimos esta pieza y parece ser que faltaban todas estas demás. Yo no sé ni cómo va, la verdad. Se cargó Severete y no sé quién más, creo que Fénix. La verdad es que yo ya me he desvinculado de este tema, la verdad. Yo ya me he desvinculado porque es que me pierdo. Sinceramente me pierdo. Yo solo sé que si pones aquí una cosa te hace placas y polvo, ya está. No sé nada más. Yo ya me pierdo de los demás. Esto si pones... Esto... Mira, ¿ves? Claro. Horno de arco eléctrico. Claro, tú pones esto aquí. Bueno, ahora no lo pongo porque no quiero. Pero lo podría poner si quisiese. Y ya está. Y te hace una nave. Bueno, claro. Para ir de safari, necesitamos un coche, ¿vale? Y vamos a hacer un coche para cada uno. Menos para Fénix, porque ha usurpado la casa de Calvorovix. ¡Oh! Mira lo que ha puesto aquí. Mira. Es un alquiler, Y encima tiene la casa llena de zombies, míralo. Toma. Pero, tío, ¿pero queréis poner bengalas por todo? Mira, aquí falta bengala aquí. Ahí. Hay que poner bengalas para que no aparezcan zombies, tío. Bueno, a ver, ¿cómo se craftea? Ay, me lo han puesto por aquí, ¿cómo se crafteaba? Vale. Muchas gracias a todos los comentarios, de verdad, que me ponéis, porque sinceramente, hermanos, sinceramente os lo digo, me ayudan. Me ayudan porque es que la verdad es que tampoco tengo mucha idea de Minecraft. O sea, sé de Minecraft, sé de... porque si no, no habría hecho esa pedazo de entrada increíble que me lo vi en un tutorial de Redstone. pero por lo demás... No está mal, mis conocimientos de Minecraft. Bien, vamos a hacer las ruedas del jeep, ¿vale? Para poder surcar la sabana y tamear animales. Que también tenemos que hacer un rifle para tamear a esos animales, fantástico, que ahora os enseñaré, ¿vale? Bien, primero necesitamos un poquito de lo que viene siendo hacer hilo.
Hilo y... vaya. Hilo no, lana. Ya, pero para hacer la lana hace falta hilo, ¿no? O ovejas. O te lo doy yo, que también tengo. También, también, también. Pero como soy autosuficiente, lo voy a hacer yo, ¿vale? Vale, ya está. Tengo 4 de lana. Ahora necesito metalito. Estos crafteos, dejádmelos hacer a mí, porque son sencillitos y así no me pierdo, ¿no? Como un niño mongolo. Vale. Como un niño que tiene problemas. Vale. Mira, ya tenemos una rueda. Ah, no, espérate, que necesito hacer 3 ruedas, tú. Vale. Vale. Tranquilo, me pongo manos a la obra. 3 ruedas. Claro. Pero que. Y la cuarta. Pero. Un coche va con 4 ruedas, bro. Hombre, la tercera rueda la pones tú. Es que es un híbrido entre moto y coche. No me contéis tonterías, ¿vale? O sea. bueno, pues 3 ruedas. Si aquí pone 3 ruedas, yo le pongo 3 ruedas. No tengo ningún problema. A lo mejor la tercera es de recambio. Claro. Sí, claro. Entonces sería una moto. Entonces sería una moto si la tercera es de recambio, Mongol. No, que las ruedas son pares. No son padres. Mira, mira, a ti tus padres sí que no te quieren. A ver, es broma, para que la gente que somos amigos, no os penséis que estamos aquí. Oye, ¿qué es eso de ahí? ¿Es un cubo de metal? Sí, de hierro. Y dos cubos de. Claro, es un bicho duro, ¿no? Entonces hay que hacer ahí. Claro. Vale. Y ahora un poquito más de esto. Tío, yo creo que aquí cuando... Alguien entra en mi casa y me roba, tío. O sea, cuando he entrado... ¿Qué haces en mi ventana? Cuando he entrado me he encontrado una araña aquí en medio. O sea... ¿Oh? Absurdo. Bueno, en fin. Vale, a ver. Para que... Uy, que ya lo tengo el coche. ¡Qué fácil, loco! ¿Ya está? No, bueno, espérate. Estoy poniendo los crafteos, a ver si no me equivoco. Y me sale aquí una aberración. A ver, esto así... Y por último, el cristal. Claro, el cristal del coche. ¡Ojo! ¡Off-road vehicle! Madre mía, hermano, su inauguración de coche. A ver. Ojo, ojo, que tenemos aquí un 4x4, todo guapo, A ver. 3, 2, 1. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Madre mía, qué gachazo, hermano! ¡Ojo, qué guapo tú! Guapísimo, ¡Hala! Podemos montar 2 personas. A ver. O una. A ver, ¿qué se monte? Vaya, parece que es de una persona, solo que hay 2 asientos. Vaya. Que es para ir cómodo. Mira cómo arranca, mira cómo arranca, ¿Cómo suena el motor, Ojo, cómo suena, Esto tiene por lo menos 7 caballos, por lo menos, aquí en o más, o más. Vale, seguimos casteando cosas. A ver, primero de todo, es importante una cosa que... Bueno, Severte tiene un coche, ¿no? Severte, enséñanos tu coche. Sí, yo tengo este. Yo me he hecho el otro modelo. A ver, ¿qué modelo es? Ese. ¡Oh, una pick-up! Una pick-up. Una pick-up. Pues no está mal, la camioneta esta. Tú. Oye, porque es más largo el tuyo. Porque creo que este se pueden poner cajas aquí. Porque pone Animal Transport Vehicle. ¿Qué dices? ¿Puedes transportar animales aquí? Sí, eso parece. Joder, qué guapo, tío. ¿Yo por qué me he crafteado el cutre? Bueno, es un Jeep, tío. Tiene más caballos ese que el mío no corre tanto. ¿Tiene más caballos? Bueno, ya veremos si tiene más caballos. Bueno, a ver, usted es verdad, es una mierda el tuyo. ¡Que me estáis pisando el césped! Pero no. Bueno, vamos a hacerle. Voy a hacerle un parking, ¿vale? Anda, mira. Claro, tío, es que. ¿Sabes qué problema hay, tío? Que no hay espacio para hacer parking. Entonces, vamos a hacer aquí. A ver. Vale. Severote, cállate, Severote. A ver. Joder, es que el tuyo suena, el mío no suena, tío. Suena la leche, O sea, eso por lo menos tiene ahí. 5 o 6 caballos, por lo menos. A ver, ¿cómo lo hago? Ah, mira, tengo una idea muy buena, Para hacer el parking, tú, mira. Ojo subterráneo. Ojo, parking subterráneo, Traedme escaleras. Pero escaleras de. Oh, vaya. De piedra. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Espérate, no es buena idea hacerlo aquí, un momento. Voy a hacerlo aquí, debajo de casa de caraculo. Bueno, no, espérate, aquí. No sé si esto. Bueno, yo voy a intentar hacerlo bien, ¿vale? Por cierto, tenemos que ver la quarry, a ver cómo ha trabajado. Estos días, que ha estado, bueno, estos días, ayer, vamos, la pusimos ayer, así que yo imagino que ya habrá acabado. ¿Cómo vas? Voy bien. A ver, ponme ahí escaleritas. Oye, voy a hacer una cosa porque es que no puedo hacer aquí. Yo, a ver, sé que te gustaría hacerle un parking, coche, para guardarlo y tal, pero... Se mete, ten cuidado con lo que dices, que puede que me rompas el corazón, Así que ten tacto con lo que dices, ¿vale? Por favor, gracias. No, yo te lo digo con todo el cariño del mundo. Sabes que si le das un golpe al coche, lo puedes volver a coger, ¿no? Oye... Severete, tú por un casual no te llamarás el Grinch, ¿verdad? El rompedor de sueños de niño, ¿verdad? Porque, bueno, ¿me has hecho de las escaleras o no? Sí, toma. Pues eso. Ah, te la he tirado.
la ha cogido alguien. ¿Quién ha cogido mis escaleras? No, la tienes tú, la has cogido tú. ¿Yo las he cogido? Sí, mírala, en tu inventario. Ya me está dando órdenes, tío, el caraculo. Viene aquí y se cree el dueño, ¿sabes? Sí, sí. Míralas en tu inventario. Bueno, a ver. No las tengo, ¿eh? ¿En serio? No las tengo. Que alguien mire en su inventario porque yo no las tengo. Yo tampoco. Tío, ¿quién tiene las escaleras, macho? No voy a hacer más. Pero eran escaleras de madera, ¿eh? De mano, ¿eh? De mano. De mano. ¿Qué quieres, escaleras de mano, idiotas? ¡Sois estúpidos! ¿Tú qué has dicho? Escaleras normales. Sí, tengo aquí. Tengo una encima, una escalera de mano, ¿sabes? No, lo voy a hacer yo porque es que de verdad, tío, es que no se puede confiar. Toma. No, ya no las quiero ya. Ya no las quiero. Ahora estoy haciendo yo ya. A ver. ¿De qué te ríes? Nada. Felixete, que te robo el coche. Bájate de mi coche, que le haces kilómetros y luego no vale tanto ya. Recuerda no dejarte la llave puesta, ¿eh? No. Vaya pedazo de parking, loco. Pero estas escaleras que es para que bajes tú, ¿no? No, es para que baje el coche. A ver. Voy a aparcar. Creo que es un poco estrecho. Sí, no. Un poco estrechito. ¿Sí? Vaya. Joder, tío. Ah, no, pero claro, esto es para repararlo por debajo. Claro, para repararlo por debajo. Cago en la leche, tío, de verdad. Esto es más complicado de lo que pensaba, tío. Oye, pero realmente, si lo hago aquí el parking, ¿va a bajar o no va a bajar, tío? Porque no sé. Me está dando a mí que no va a bajar, ¿eh? A ver, vamos a probarlo así. ¿Y mi coche? ¿Y mi coche? ¿Quién me ha robado el coche? Yo no. Va, dame el coche. Está en casa de caraculo. ¿Caraculo? Mira, caraculo, que te lo vas a estar robando. Caraculo. No. ¿Qué? Me la han puesto ahí, coche, me la han puesto ahí, ¿eh? Se ha sido el Fénix. ¿Yo? Tío, esto es off-road. Tiene que soltar. Esto es off-road, tío. A ver. Tío, no me está gustando este coche, la verdad, tío. No, tiene muchos problemas, ¿eh? Es un coche portable. Ah, ya voy. A ver, tío, ¿por qué, wow, no? ¿Por qué no baja, tío? ¡Oh, ojo! Ahora. Sí, pero no. Esto va a haber que tapar esto, la verdad, porque no me acaba de convencer, ¿eh? Como si no hubiese pasado nada. Aquí no ha habido nada. Uy, va. Bueno. Bueno, así mismo, ya está. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Ya pondré tierra cuando, no sé, algún día. Bueno, voy a hacer un parking aquí entonces. Ojo. Pedazo de parking, ¿eh? Sí. No me digas la razón como los tontos, ¿vale? Oye, está bien. Ojo, ¿eh? No os riáis tanto, ¿eh? No sé, es que me estoy riendo. Porque el tío se ha empeñado en hacer un parking. Pero tendrá que tener un parking, digo yo, el coche, ¿no? A ver, espérate. Ya llego. A ver. Mira. Mira qué techo he escogido para el parking. Así de maderita, ¿sabes? En plan rústico. Tiene que estar cubierto, ¿sabes? Porque si no... Vamos a ponerle aquí unos raíles para que se sepa dónde tiene que aparcar el coche, ¿vale? Buena idea eso, tío. Sí. A ver, voy a aparcarlo, a ver qué tal va. Espérate, voy en marcha atrás, ¿eh? Para aparcarlo. ¿Voy bien así? Sigue. ¿Voy bien así? Sí, va bien. Sí. Como los rayes, vale. Vais a ver, ¿eh? Como los rayes... Dale, tírale. ¿Recto? Sí, va bien. Hostia, si no cabe, tío. Ahora sí que cabe. Ahora. Está al fondo. Hostia. Que de hecho... ¡Hola, qué guapo, loco! ¡Mira cómo mola mi coche! ¡Hala! ¡Hala! Pues mola un montón, tío. Pero hay que hacerle... Espérate, hay que hacerle el suelo de piedra, ¿sabes? Claro. Estamos aquí como los gorrillas estos que te aparcan en el coche, ¿sabes? Claro, esperando. Sí, por aquí. No sé en qué barrio vivirás, pero a mí en mi barrio no me aparca el coche nadie. Mira, hermano, ya está, perfecto. Mira qué pedazo de parking, loco. Increíble, gracias. Hombre, a mí me parece igual de útil de tenerlo fuera, pero con techo. No te voy a mentir. Alex, cuando te pregunto tu opinión me la dices, ¿vale? De momento no me la dices porque no te la pido a nadie. Y ojo porque esto no es todo. O sea, porque ahora, apretaos bien los machos porque ahora viene, ojo, el momento culminante de esta, ¿eh? No sé ni cómo. Bueno, ¿qué estaba buscando? No me acuerdo. Me lleva, hermanos, ¿eh? Vais a flipar. Vais a alucinar. A ver. Mira. Vaya. Espérate, porque aún no está, ¿eh? Un poco torcido el cartel. Porque aquí viene la segunda planta del parking, ¿eh? Ay, mierda, me he caído. Espera. A ver. ¿Qué está haciendo esto? ¿Está haciendo un helipuerto? Seguro.
Pues sí, estoy haciendo un helipuerto. ¿Cómo se hace para sacar la mierda esta? ¿Por qué no sale? Tío, shift. Ah, vale, sí. Clic derecho. ¡Ahí está! ¡Hala! ¿Qué os parece, hermanos? Increíble. Ya tengo mi parking. Bueno, pues ya está. A ver, vamos a fabricar. Ya nos dejamos de hacer el idiota y vamos a fabricar cosas interesantes, ¿vale? Bien, segundo punto del día. Tenemos que hacer vallas para guardar los animales que capturemos, ¿vale? O sea, es importante, ¿eh? Porque si no, claro. Hombre. Sabrete, tú te encargarás de las vallas, ¿vale? Bien, voy a encargarme mientras tanto de hacer el rifle. La voy a hacer de metal, ¿vale? Y capturamos un león o un puma de la selva. Un puma, no sé. ¿Tenéis una madera de esas, tío? ¿Qué madera? ¿De roble? Sí. Sí, voy. Dame una madera de roble, necesito, loco. Madera de roble y tronco de roble, toma, que también bueno, necesita. Bueno, solo necesitaba tronco, pero vale, gracias. Voy a fabricar un rifle épico, tomolongo. ¿Quién quiere rifle? Yo. Vale. Voy a fabricar... ¿Nadie más quiere rifle? Voy a fabricar cuatro. Yo tengo uno, ¿eh? Como pienso en vosotros, ¿eh? Increíble. Increíble. Sí, sí. Yo soy más de arco. De arco. Muy bien, pues, pero con el arco no se puede... ¡Mira, tranquiliza el gan! Pero con el arco no puedes tranquilizar a los animales. ¡Ostras! Venga, va, que reparto rifles. Es muy listo el niño, ¿eh? ¿Quiere rifle? Ahora yo. Hay un rifle. ¡Hay otro rifle! ¡Ve cómo se pegan los tíos! ¿Qué le falta, rifle? A mí. Ten un rifle. Increíble, gracias, tío. Qué buena persona que soy. Es que... ¡Ay! Joder, ojalá yo fuese otra persona y pudiese admirarme. Vaya. Es broma, es broma. Vale, a ver, ahora vamos a hacer... Ahora para hacer... Vale, hay que hacer lo que va dentro de la bala del narcótico, ¿vale? Que es como el fluidillo ese para que se duerma. O sea, el líquido fluidillo, ¿vale? Eso vale. Se necesitan setas... Estas, después ojos de araña, que gracias a Dios he matado un montón de arañas y tengo la leche de ojos. Lo que pasa es que, mira aquí, 22. Plumas, que lo vamos a necesitar para después. Y azúcar. No sé si tengo azúcar. ¿Cómo se consigue? ¿El azúcar cómo se consigue? Con la caña de azúcar. Mira, vente, que te voy a enseñar una cosa que he hecho, todo guapa. La puedes coger cuando quieras, ¿eh? Te doy permiso. ¿De qué estamos hablando? Mira, ven, te va a gustar. ¡Hala, qué copión de huerto! ¡Qué copión de huerto! La granja de cañas de azúcar automática. ¡Pero no me la rompas! ¿Por qué? Que se rompe solo. ¡Ah, mira, se rompe solo cuando llega aquí! Sí, mira, mira. Cuando crece, haz así. ¡Ostras! ¡Pam! Y va para el agua. Y ti, y ahí tengo una tolva. Toma, tengo un montón de... Tengo una tolva aquí. ¡Ah, tienes una tolva aquí! ¡Hala! Y yo aquí. ¡Lol! Toma. Pues no hay nada. Sí, toma, las tengo yo. Toma, la he cogido antes. Qué guapo, loco. Hostia, me está currado, la verdad me gusta, tío. Y así tenemos siempre mira, azúcar. El sebrete lo que tiene aquí debajo es increíble, ¿eh? Me refiero a huerto, ¿eh? Hay algunos mal pensados que se pensarán que es otra cosa y no. Vale, a ver, vamos a hacer aquí... Madre mía, la leche de azúcar, tú, madre mía. Vale, pues para hacer el liquidillo... Necesitamos aquí azúcar. Lo estoy mirando, no me lo sé, lógicamente. Ojos de araña y champiñones. Tenemos liquidillo, ¿vale? Bien. Una vez tenemos el ojo de araña fermentado, lo ponemos aquí con un palo y un montón de plumas. Y ya tenemos los dardos tranquilizantes. Tengo 64 dardos tranquilizantes, loco. Con eso puedo dormir a media sabana. Una vez tenemos ya esto completado, vamos a dejar aquí las cosas sobrantes. Ya lo ordenaremos luego. Nunca lo acabo ordenando, pero bueno. Con el diamante este me lo voy a... ¡Uy! El diamante este lo voy a dejar aquí. Con los demás diamantes. ¡No, mi coche! El coche lo voy a meter aquí. No, mejor no. Bueno, vale. Una vez tenemos eso, nos vamos a cazar. De safari nos vamos. Oye, por cierto, ¿no tenéis coche los demás? No. No. Pues a caballo. A caballo. Ojo, ¿está abierto el puente? Vaya, no. Ay, madre mía, qué bien funciona el puente que hice yo, ¿eh? Oye, pero esto... Yo creo que corre más el caballo, ¿no? Hombre, el coche corre, ¿eh? Esto no corre mucho, este coche, ¿eh? Bueno, Vale, Sebrete, te sigo, va. ¿A mí? ¿Puedo disparar desde el coche? Madre mía, pues no sé. Como un auténtico cazador, tío, disparando desde el coche, tú. Vamos por aquí. Hola, míralo, loco. ¿Cómo va? Mira. Cuidado, no te caigas aquí abajo, que hay un agujero de la leche. Vamos, míralo, ¿sabes? ¡Mira un cerdo! Vamos a cazar un cerdo. ¿Pero qué dices? ¿Un cerdo para qué? ¡Ojo, no, ojo! Que me están disparando, tío, y no me matan, ¿eh? Si me disparan al coche, me lo quitan. Buena pregunta, ¿eh? Pero vamos a pillar un ocelote,
algo así guapo, ¿sabes? Claro, claro. Claro, claro. Pero, que, ¿sabes para dónde estás yendo, tío? Es que por aquí vi una vez que había leones. Leones, importante. Un león está chulo. A ver, los demás, como no me estoy siguiendo con lo lento que vamos, tío, es para reventaros, ¿eh? O sea, sí, sí, estamos detrás. Sí, tío, esto se atasca por todas partes. Que este árbol da peras, ¿eh? Ah, no, no son peras. Tío. ¿Sobre de qué estás haciendo, bro? Que no puedo pasar. Vaya mierda de coche te has hecho, el mío es mejor, es más off-road el mío, ¿eh? Bueno, pero el mío es para llevar a los animales encima. Sí, sí, ya veremos cuántos bueno. caben. ¿Qué haces, tío? No puedo pasar. Joder. Tío, mío, tío. Espérate. Vaya mierda de off-road, tío. A ver, pasa. Ahora, ahora. ¿Hacia dónde era? Tío, ¿era necesario lo de craftear los coches? ¿Por qué? Porque es lo que me estoy preguntando ahora, ¿sabes? Vamos normal, tío. Vamos a ir caminando normal y ya está, tío. Tío, de verdad, los crafteos en este juego, tío, te lo juro que la mayoría no sirven para... ¡Uy! ¿Esto? Avaricioso, vaya. Mira dónde hay setas. Ah, mira, setas. Para donde esté. Siempre no hemos venido a coger setas, te lo recuerdo. Ya, 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 ya. Cuando estemos en una zona plana, cogemos el coche, ¿vale? Vale. Bueno, más que nada, porque ya que lo hemos farmeado, pues... Claro, claro. Al menos, aunque lo sabemos perfectamente que se va a quedar ahí en el garaje para siempre, pero bueno. A ver si encontramos un león o un mono. Sí, como un gorila. Aquí abajo hay algo, ¿eh? Mira, un rinoceronte, ¿te apetece? ¿Un rinoceronte? Espérate, espérate. Voy a sacar el coche. estoy preparado. Por aquí, hay un rinoceronte. ¿Dónde está el rinoceronte ese de mierda? Aquí, a nuestra izquierda. Mira, aquí, aquí. Ojo, ojo, que voy a disparar, ¿eh? Vaya. Vaya. Creo que desde el coche lo puedes, ¿eh? ¿No? No, 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 no. Sí, sí, que sí que puedo, mira. Yo lo veo como se atasca aquí, ¿eh? Siempre ni para eso el coche de mierda este, tío. ¡Toma, ¿ves? Desgraciado! Dale, dale. Oye, pero lo demás, ¿qué pasa? ¿No disparáis o qué? No tenemos dardos. Ah, es verdad, que se me ha olvidado dar los dardos, es verdad. Pero decírmelo, desgraciados. Oye, no se duerme, tío. Esto no es como en el Ark, ¿eh? Hombre, es un buen rinoceronte. ¡Oh, mira! Hay un león ahí arriba. Espérate, primero estamos con el rinoceronte, severete. Espérate, que ya le van saliendo cosas, ¿eh? Sí, vale, bueno. Dale. ¿Pero se tiene que dormir como en el Ark o qué? No tengo ni idea. ¡Oye, tú! A ver. Rinoceronte. Pues si ya me he gastado la mitad de los dardos, tío, macho. Oye, esto es una mierda, bro. Ojo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¡¿QUÉ ME HA HECHO?! ¡Tan cornao! ¡Tan cornao! ¡Me ha metido el cuerno, tío! Pero tío, qué mala leche, ojo, ¿no? Que otra vez a por ti, ahora por mí. Vaya. Tío, que pega la leche, tú. Cuidado, que pega muchísimo, tío. Te quita tres corazones por golpe. Bro, quita muchísimo. Esto para el Nether, tú. Ya, le he dado la tortuga. Tío, no se duerme, ¿eh? Tío, no se duerme, loco. Oye, ¿cómo? Esto seguro que se tamea así. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, ya no sé, lo creo que lo he entendido. Creo que lo entiendo. Mira, ves el numerito 38,8. Dale otra vez con otro dardo. Mira cómo baja. 38,7. Esto es la vida. Ah. Muy bien. Muy bien. Súper increíble, Estás al nivel de deducción de Calvorovix, Increíble, loco. Tío, ¿no te, en ningún momento te has dado cuenta que eso era la vida, tío? En ningún momento. Dale, dale, que ya verás cómo baja. Mira cómo baja. Tío, severete, esto, tío, porque todo lo que hacemos es un fail total, tío. A ver, yo te soy sincero, no sé si se tamea así. Pero venimos de Ark, tío. O sea, tío, me da la impresión de que no se tamea así. Vamos a probar con el león que hay aquí arriba. Sí, porque me quedé solo 8 dardos ya, tío. Me gastan los 60 y pico con el otro, tú. Hay un león aquí. Y luego queréis que os reparta dardos, ¿sabes, tío? Madre mía, reparto dardos, le tiro 3 dardos al rinoceronte, tú. A ver, el león estaba por aquí. Ojo, ojo, que lo he escuchado, ¿eh? Míralo. Ojo, 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 que este león es fiero, ¿eh? ¡Oh, es una leona! ¡African Lion! Vaya. Así, así, muy bien. Pero se está tameando, ¿no? Hombre, le sale cosas, ¿eh? Bueno. Último dardo ya, ¿eh? Leona, hola. ¡Ostras! Vaya, estamos con un bocado. ¿Por qué no se tamea, tío? ¿Hay una lupa? Tío, ¿una lupa? No, 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 no. Es que hay un crafteo más, ¿eh?
¿Aquí? El de los kibbles, ¿no? Hay un castillo como de comida que hay que darle, me parece. Sí, el de los kibbles. ¿No habrá que pegarle un golpe de esos y luego darle la comida? No sé. ¡Ten, come! Tío, pero caraculo, ¿por qué le quitas la comida al león? Joder, tío, me está metiendo una paliza al león este de mierda, tío. Yo supongo que será Big Cat, ¿no? Sí. Aquí pone que se termina dándole carne cruda. ¿Un león? Tiene sí. sentido. A ver, vamos a por carne cruda. ¿Qué es esto? ¡Que me está pegando! ¿Qué es esto de aquí, tío, tan plano? Algún pueblo, ¿no? Se está cargando al caraculo. Al caballo de... Se está cargando un caballo. Voy a ver si sale de aquí. Mira, 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 mira cuántos... ¿Cuánta comida hay por aquí? Mira, yo he visto estos dos crafteos. Unos de gato grande y otros de canino. O sea, hay que darle eso, ¿no? Porque si no tiene sentido que solo le estemos disparando flechas... Bueno, disparos y no se duerma. ¿No? A ver, tiene su lógica, ¿no? Pero voy a echarle un vistazo rápido, si me permites. ¿A qué se queda sin caballo? A ver, caraculo, como te maten el caballo, no te damos otro, ¿eh? Primer aviso. Ya está, se lo mata. mira, es que si no te lo mata el león, te lo mato yo, tío. O sea, míralo. Encima me trae aquí a mí. No le ayudéis. Tiene que saberse sacar las castañas de fuego por él mismo, si no, nunca va a progresar. Me ataca todo. ¿Qué te pasa, tío? Que me estaba atacando todo. Todos los bichos. ¿Qué te ha atacado? No sé, me han disparado una flecha. ¿Quién te ha disparado una flecha? No sé. ¿Un esqueleto? Posiblemente. Pues si es de día, ¿cómo te va a disparar una flecha un esqueleto? No sé, a lo mejor estaba escondido o algo, en un árbol. Claro, escondido en un arbusto para dispararte una flecha a ti, ¿no? Sandía. Ni cocos. No son cocos. Dale de comer al caballo, caraculo. ¿Cómo se le da de comer al caballo? De verdad, bájate. Te quedaste sin él. ¿Has aprendido cómo se le da de comer al caballo? ¿Has visto? ¡Qué fácil, loco! Loco, acabo de encontrar. Hay un libro que se puede craftear donde te explica cómo tamear y todo eso. ¿Ah, sí? A ver. Básicamente lo que pone es que tenéis que tener el kibble en la mano y darle clic derecho, dependiendo del kibble del animal. Sí, tu caballo está a punto de palmarla, loco. Sí, está fatal. Se han pegado 40 bocados. Está súper fucked tu caballo, bro. O sea, ¿cómo se hace para recuperar la vida del caballo? Mira, está comiendo. Solo. No sé, está comiendo esto. Le está subiendo la vida. Sí, claro. Yo quiero domesticar un calamar. Hostia, ¿se puede domesticar un calamar? Fuera bromas. Fuera bromas, quiero un calamar. Mira, qué precioso. Estamos mirando de domesticar un rinoceronte y ahora nos ponemos con un calamar. Yo quiero un calamar, tío. Hombre, es que un calamar está más guay que un rinoceronte. Oye, este coche al Sell Off Road puede pasar por encima del agua, a ver. Ojo. Hostia, ojo, que se ha quedado aquí abajo porque no sube. Que no quiere subir, bro. Mira cómo flota. Ya verás tú para traer al calamar hasta la casa. Vamos a tener que hacer un río hasta casa para poder traer el calamar. Ojo, se me ha quedado. No, al lado de casa calamar, Da igual, yo quiero ese. Vamos a hacer un río que llegue hasta casa. Entonces, caraculo, lucho contra un esqueleto a vida o muerte. Yo voy a... Zoo Wild Animals Mod Revuelve. Madre mía, vamos a ver. Bien. Coches, vale, está el coche del Sebrete, el mío. ¿Qué es esto? No será un parking, ¿no? Para coches. A ver, madre mía, cuántas cosas hay aquí, loco. Vale, ¿dónde está el kibble de calamar? No hay kibble de calamar. Es que yo creo que el calamar no se puede también. Que sí que se puede, hazme caso que sí que se puede. La verdad que se ríe porque no se puede. Es que cabezón. Es muy cabezón. Que sí, que vamos. ¿Qué comen los calamares? Tinta. No, ¿cómo van a comer tinta? Comen pescados. ¿Peces? Moluscos. Yo lo voy a capturar 200 peces a mi calamar. Mira, este pez de mierda. Ven aquí. Ese pez lo podemos capturar para hacer un acuario. No, hacemos un acuario con el calamar. ¡Ostras, es verdad! ¡Hula! ¿Hacemos un acuario con el calamar para el siguiente episodio? Madre mía, increíble. Estoy flipando, hermano. Este de Phil lo voy a matar para que mi calamar coma. ¡Ostras! 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 ¡Me estoy envenenado! ¡Estoy envenenado, chicos! ¡Hola! ¡Lo veo todo borroso, loco!
Chicos, ayudadme, ayudadme. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El pez globo, que es un veneno. ¡Hala, es verdad! El pez globo de mierda ese, tío. ¿Me voy a morir? Pues sí. No, casi. No he muerto porque me queda un cuadrito, tío. Vaya, cada vez que recupero un cuadrito me baja. Mira tú. Tío, ¿qué me está...? ¿Alguien tiene la cura para la mierda esta? No. Tío, en serio, macho, porque todo me sale mal, tío. Es que todo, loco, todo. Intento capturar un pez para mi calamar, tío. ¡Ostras! Oh, no. Vaya, caracolo. Intento capturar un pez para mi calamar y acabo drogado, tío. Joder, macho. Mira, se está yendo ya la movida esta. Ahora ya está, ya se ha ido, vale. Nota mental, no más peces globos. ¿Quieres que vaya a casa y haga toma, de grapao, de fin? Ven aquí, que te va a comer mi calamar. ¿Qué dices, Sebe? Que si quieres que vaya a casa y haga kibel de rinoceronte o de león. Oh, y de calamar también. Bueno. Bueno. Hazme caso, Sebe, ya verás qué risas cuando tengamos un acuario con calamares, ya verás. No, sí. Esta es la lo podemos poner en la fosa y que se coma los zombies. ¡Uy, la madre! ¡Uy, bueno, podemos hacer un foso de calamares! ¡Uy, increíble! Estoy flipando, hermano, estoy flipando. Trae para aquí. Tengo mira, tres, se puede hacer de tiburón. Peces. ¿De qué? De tiburón. Y de calamar, no. ¿De calamar? ¿Estás seguro que no, de calamar? Yo creo que no, O sea, ¿se puede tiburón no de calamar? Es que el tiburón es un mod, el calamar no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es un mod? Ya lo estás discriminando. Claro. No. O sea, no es un mod, ya lo estás discriminando, tío. Es que de verdad, yo flipo, macho. ¿Y si con un lazo cogemos el pulpo? ¿Cómo? Con un lazo cogemos el calamar y nos lo llevamos. ¿Eso es posible? No sé. ¿Cabe esa? Oye, os habéis dejado un caballo ahí al fondo, tío. ¿De quién es ese caballo? Mira, de Fenix. Mira qué mongolo. Bueno, a ver, entonces, ¿los peces que yo cojo así, si lo tiro al agua, vuelven a nadar? A ver. No, pero si lo combinas con un cubo, creo que lo puedes poner en una pecera. ¡No! Sí. ¿Me dices en serio? Te lo juro. Madre mía, vamos a hacer una pecera en la casa, pero ya. Espérate, voy a coger más peces. ¿Y si matas al calamar y lo metes en una pecera? No creo que funcione. Oye, ¿tenéis una cuerda? No. Sí, yo tengo una. Pasa. De lazo, ¿no? Sí, de lazo. Pásame una cuerda. No se encuentro. Estamos aquí donde el calamar se ve. El calamar. Ah, ya veo. ¿Ves? Como si te digo donde el calamar no ve. A ver, he hecho uno. No sé si es de calamar o no. A ver. Mira, te doy lo que he hecho. Pero has traído... Mira, el de gamba. Claro, es que es de calamar, de gamba. Esos son de tortuga, creo, que he hecho de tortuga. No, el de gamba es de calamar, hazme caso. Dame tranquilizantes. Sí. Ver, mira. Carnique, kibel, cetacean, kibel, tortoise, kibel, big cat, kibel. Vaya, creo que no son de calamar. Bueno, lo voy a intentar. ¿Cuántos hay que darle? Solo tengo 17 dardos. Vale, lo vamos a jugar. No sé, tú dale a ver lo que... No es de calamar. De verdad es que no es de calamar, pero bueno. ¿No me puedes dejar vivir con la ilusión, Severete? Por favor. No, sí. Ya está, el calamar se ha pirado. ¿Quién se ha cargado el calamar? Mira, están aquí. Míralo cómo va. Hay que dispararle los que son de colores, que son del mod. Aquí pone que si cogemos una caña de pescar, podemos sacar al calamar del agua. ¿Qué dices? Sí. ¿Lo mataremos si lo sacamos? No, dice que es la única forma de llevárselo. ¿En serio? Solo es posible sacar a un calamar fuera del agua con una caña de pescar. De una distancia muy alta. Olvidaos de los leones, olvidaos de todo. Vamos a sacar el calamar. ¿Cómo se hace la caña? Con hilo y palos. ¿Con hilo y palos? Perfecto, tengo dos hilos. ¿Suficiente? Creo que sí. Voy, estoy en ello. Pero hay que... ¿Necesitamos cebo o algo? Vale, perfecto, lo tengo. Tengo la caña. ¿Hay que ponerle un cebo o algo? No, con aquí no pone nada. A ver, venid chicos, venid, vamos a ver aquí a calamar. Joder, define este tío, que susto me da. ¡Vamos, calamarcito! Pues se está acercando, Vaya. Espérate, hay que darle la cara. El calamar no sé si lo sacarás del agua, pero el delfín que tiene... ¡Loco! ¡Lo tengo, loco! Lo has pillado. Lo he pillado. ¿Cómo lo saco? Broco, ¿cómo lo saco? ¿Cómo tiro? No sé. Joder, ya se me ha soltado. ¡Ojo, tengo otro, tú! Tú, pero ¿cómo se arrastran, tío? ¡Ah! Tienes que dejar el... apretado el botón derecho, creo. Y saca así rápido, para afuera, ¡pam! ¿Seguro? Que los calamares están al fondo, tío. Mira, tengo una tortuga. Tengo una tortuga, loco. Me deja el derecho el apretado. Pero que si dejo el derecho apretado, se sale. ¡Ah, ¿ves? Vale, la trae un poco para ti, ¿ves? ¡Mira el calamar! ¡Está aquí! ¡Vamos! Nada. ¡Oh, lo tengo! ¿Qué tengo en la cara? ¡Yo te he pescado, tío! Ah, vale, qué susto, tío. Me sale el calamar. Ojo que
lo saco. Ay, se me ha roto la caña. Yo no sabía que se rompió la caña, macho. Bueno, da igual, que le den al calamar. Vamos a por un gato. Todo el rato con el calamar y ahora de golpe, pum. Sí, vamos, el maldito calamar este de las pelotas, tío. Ya pillaré uno, lo metemos en una pecera, tú. ¿Dónde está, tío, el león? Lo tuve que matar. Joder, me cago en el caraculo, tío. Pues el león hubiera molado, tío. Me iba a matar al caballo. ¿Ahora qué hacemos, tío? Yo sé que cerca de donde las vías de tren había más pumas, pero por aquí no tengo ni idea si hay más. Vamos a buscar por aquí, que seguro que hay. No sé de qué podemos empezar todos con los jeeps. Ya nadie lo lleva. ¡Mira que hay un león! ¿Dónde? ¡Un león y una leona! ¡Un león! Vamos a pillar los dos. ¡Uf! El león está más chulo, ¿eh? A ver, pues para allá, para allá. Yo me pongo con lo alto, no me fío. Aquí, míralos. ¡Hola, el león! ¡Cómo mola, ¿no? A ver, ¿qué tengo que darle? Este, ¿no? El de la carne, ¿no? No sé cuál es. Yo he hecho los dos por si acaso. ¿Que le tengo que pegar un tiro? No creo, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Uy, que me mata. Bueno, listo. Creo que sí que hay que darle, porque no come, mira. Pues dale, a ver si cuando llega un punto que le salen como burbujitas negras. A ver, le he dado. Mira, ¿ves? Prueba ahora. León, ten. A ver si se lo tira al suelo. Tienes dos carnes, ¿eh? Diferentes, prueba a ver. ¿Cuál tengo? Ah, vale, es verdad, es verdad, de Bitcat. ¡Ah, mira, ahí mira! Está. ¡Ahí está! ¿Lo ves? ¿Mío ya? Le ha salido corazón, eso es que sí. ¿Y cómo lo monto? No sé si lo puedo montar, pero... ¿La montura? Es que sabes lo que te falta. ¿Qué? Esto, yo me chulo también. ¿Qué es? Una vara de domador. A ver... Con eso creo que lo puedes coger y guardarlo. Sí, pero me está atacando. Mira. Dale otra carne, a ver. Te voy a pegar un tiro, tío. No come, tío. Tío, eso es más difícil de lo que me pensaba, tío. Dale con la vara y ves a mi coche y ponte detrás y dale con el botón derecho. Mira, también al otro que tienes detrás. Sabes que al final me van a pegar todo, ya verás. No, porque si le das la carne ahora te querrá a ti. ¿Ves? Ah, mira, ahora. Ahora le das con el botón de pegar y ahora lo tienes que poner detrás. Algo así visto yo que hacía, ¿eh? Mira. ¿Con una cuerda normal? Con la cuerda menos lo llevas. Sí. Y me ataca. Esto de los leones, tío, la verdad es que... Ahora le han salido estrellas. Ah, mira, ahora sí me sale. Cannot select anon zafa zawa entry. Ah, a lo mejor ese no puedes meterlo porque... Tío, hay que sacar mi coche, tío. Quiere mi coche. Cannot select anon zawa entry. The animal will come to you. Y ahora me siguen. Bueno. Están yendo a dirección contraria. Tío, vaya mierda. Espérate que... que nos vamos a reír un rato. ¿Por qué? A ver, ¿cómo se hace esto? Ya verás, ¿eh? Toma. Tío, no me fastidies. Sí, lo coges con eso. No me lo creo. Y ahora te lo llevas para casa y lo dejas ahí en casa. Madre mía. ¿Por qué no lo puedo coger? Porque llevas dos ya. Llevas uno. Espérate, que me he hecho otro yo. Ah, vale, porque lo tengo aquí ya. Vale, tengo yo uno. Tío, dos horas para esta mierda. Hala, ya tenemos dos leones. A ver, vamos para allá. ¿Pueden tener hijos y reproducirse? Sí. Madre mía, tío, me estoy completo, ¿no? Este mod. Esto nos pasa por no tener ni idea de cómo se hace nada. Poner un mod y no tener ni idea de cómo funciona. Nos vamos a poner en casa de Calbrovix y Fénix, ¿vale? Sí. De en agresivo. En agresivo ahí. Sírvale en agresivo. Lo voy a poner ahí en agresivo, loco, ya verás. En modo torreta lo voy a poner en la cama. Vaya fail, tío. Eso ya te digo. Bueno, pero ahora ya sabemos cómo es. No, sí, eso sí. Los coches súper funcionales, ¿eh? Por cierto. Sí, los coches han sido lo que más me ha gustado del mundo, la verdad. No, pero, ostras, espératela. Quería probar una cosa. A ver si funciona o no funciona, ¿vale? Tío, voy a poner el león aquí en mi casa. Para que proteja mi casa. Porque siempre que vengo hay un animal, tío. Te deja la leona también, ¿vale? No, sí, claro. Es que va a estar rugiendo todo el día, van a estar rugiendo, ya verás, tío. A ver, si combino un pez con un cubo de agua... No, me he fijado que eso es en otra versión. Vaya. Vaya, otra vez rompiendo sueños, tío. Qué bien.
Mira lo que tenemos ahí delante. Otra vez rompiendo sueños, loco. Un montón de esto. De ¡son calamares! ¡Son calamares! ¡Hola, qué chulo! Loco, ¿hacemos una pecera de calamares gigantes, tío? Sí, 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 sí. Vale, pero eso en el siguiente episodio. En fin, hermanos. Por cierto, no había enseñado la mina y ha salido todo esto. Y al final hemos llegado con una movida de agua ahí, la verdad. Mira, mira qué lejos que está. Es heavy, tío. ¡Ras! ¡No! Me cago en todo, qué gracioso es, tío. El otro. No, no, a mí no. ¿Qué pasa? Agua. ¿Qué pasa yo te doy con este dardo? A mí nada. ¿Ah, no? No, no, no hace nada, no. Para venga, ahí. Chicos, subid. Os he tirado agua ahí para que subáis, niños. Bueno, he llegado hasta ahí abajo de todo. Vamos a ver qué he conseguido, ¿vale? Yo he mirado antes, había mirado un de este, un barril a ver si estaba consiguiendo cosas. Pero bueno, lo que más he encontrado ha sido, pues esto. ¡Oh, hay un diamante! ¿En serio? Sí, hay un diamantito. Bueno, no está mal. Un diamantito no está mal. Nunca va mal el diamantito. Bueno, luego voy a recoger las cosas porque tengo el inventario súper lleno. Pero vamos a ver lo que ha recolectado. ¡Ah, hola! Has recolectado un montón de obsidiana, tú. A ver. ¿Obsidiana? No. Sí. Oh, no hay más diamante. Oye, pero es que hay muchísimo metal, ¿eh? ¡Oh, sí! Hay dos diamantes más aquí, loco. Madre mía, tú, si al final... Hay bastante obsidiana, ¿eh, tío? Pues... Bastante obsidiana, tú. Yo estaba buscando, digo, ¿dónde está este hombre metido? Bueno, el tema de los calamares... bueno, mañana vamos a hacer una pecera super mega grande, ¿vale? No, no tengo mucha idea de cómo la vamos a hacer, la verdad. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que estamos motivados para hacerla y que lo vamos a conseguir. En fin, hermanos, espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis más, darle un super like a esos vídeos, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar notificado de todo lo que sube. Nada más que deciros un besazo y hasta mañana. ¡Adiós!